Boa tarde. Eu não falo português, assim que vou fazer a apresentação em espanhol. Vou tentar fazer o mais lento possível em espanhol. Sou chileno, sou um espanhol muito rápido. Vou tentar fazer a apresentação o mais lento possível. Em uma rua, em uma rua, em uma rua, em uma rua. Bom, graças a todos por estar aqui. Nombre súper fancy para el diseño gráfico, soy el encargado de la comunicación visual del programa. La idea de esta presentación es contarles un poco acerca del programa, su historia, el contexto, en el fondo, dónde apareció este programa, por qué apareció, y en el fondo, incentivarlos a ustedes, emprendedores, a que participen de la postulación y sean parte del programa. Entonces, antes que todo, ¿saben lo que es Startup Chile? ¿Conocen el programa? ¿No? Startup Chile es una aceleradora gubernamental del gobierno de Chile y la idea del programa es atraer talento internacional y en el fondo emprendedores que vean, vean a Chile como un pilar importante dentro de su desarrollo y emprendimiento en Latinoamérica y el mundo. Startup Chile es un programa, como decía, del gobierno de Chile, que depende del Ministerio de Economía, luego de Corfo, y ahí estamos con nosotros. Es un programa gubernamental, es una aceleradora estatal. Les quiero hablar un poco de la historia del programa. Nosotros ya vamos a cumplir 7 años de vida como programa, y bueno, 7 años atrás, de que apareciera el programa, Chile, es muy conocido como productor de vinos, también es muy conocido a nivel mundial como productor de cobre, y somos tristemente conocidos también por los terremotos, teniendo el récord del terremoto más grande en Valdivia en 1960. Pero hace 7 años atrás, si alguien preguntaba o preguntaba a Chile, ¿qué es Chile? Tema de emprendimiento, en verdad, ¿qué es Chile? Nadie sabía Chile, no estaba en el mapa del emprendimiento. No sé si conocen un poco el país, pero para darles un contexto geográfico, nosotros estamos aislados por la misma naturaleza de nuestro país. En el norte tenemos el desierto, hacia el sur está la Antártida, tenemos el Océano Pacífico por un lado y los Andes por el otro. Entonces, de alguna forma, estamos aislados tanto del continente y esa aislación se ha visto reflejada también en la mentalidad, se vio reflejada en la mentalidad de los emprendedores chilenos. Entonces, básicamente, hace 7 años, como decía, para un emprendedor chileno hacer negocios era como estar en una isla. Una visión de emprendimiento más global era solamente hacia mercados chilenos. Consulta, ¿hasta ahora me entienden? ¿O sí? Muchas gracias. Obrigado. Entonces, la idea del programa nació pensando en que, como por ejemplo, si tú le quieres enseñar a alguien que aprenda a jugar fútbol muy bien, la idea es, por ejemplo, a Pelé. En este caso, nosotros queríamos enseñar a los emprendedores chilenos a pensar de otra forma. Y por ese motivo empezamos a traer emprendedores con mucho talento que vieran en Chile la posibilidad de hacer crecer su negocio e impactar el ecosistema chileno. Entonces, de esta forma es que nace Startup Chile, como lo digo, la aceleradora estatal y uno de los programas de emprendimiento más diversos del mundo. Esto partió como un experimento. En el sentido de que nunca antes se había hecho, nunca no existía precedente de un gobierno hiciera una aceleradora. Entonces, esto también tiene que ver con algunos contextos históricos. Por ejemplo, en el año 2010, Estados Unidos, donde está Silicon Valley, estaba haciendo un poco más estrictas sus visas. Entonces, muchos emprendedores eran literalmente echados del país y en ese momento, persona que creó el programa, Nicolás Chia, dio una alternativa, dio una oportunidad.
traer estos emprendedores que lo único que querían era trabajar y hacer su empresa, traerlos a Chile para que hicieran crecer el negocio, su negocio, impactar en el ecosistema chileno y en el fondo aprovechar todas estas ideas que podían tener los emprendedores saliendo desde el país. De esta forma, el programa partió trayendo talento colectivo de todo el mundo hacia Chile y para que Chile apareciera en los mapas de emprendimiento y tecnología. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, partimos con un grupo de un set de beneficios para atraer a los emprendedores. Entre estos beneficios está Equity Free Money, en el fondo nosotros el programa le entrega dinero a los emprendedores. Participación de las ganancias de su empresa, una visa de año de trabajo gratuito, etc. Voy a hablar un poco más en el futuro, en parte del futuro de slides, sobre los beneficios, pero la idea era crear los emprendedores con un montón de beneficios. ¿Qué es lo que pedíamos a cambio? ¿Qué pedía el programa a cambio? Como les decía, Chile no pide dinero en retorno, es equity free, pero sí lo que pedía hace 5 años atrás era el social impact. ¿Qué es esto? Significa que lo que nosotros le pedíamos a los emprendedores es que impactaran el ecosistema de startups en Chile. Esto es decir, que participaran promoviendo el emprendimiento en distintas áreas en el país, como por ejemplo universidades, empresas, fondo también promoviendo la mentalidad emprendedora con las startups chilenas. Bueno, hasta el momento levantamos una información el año pasado y podemos decir que en los primeros 5 años del programa han pasado más de 1.400 startups de todo el mundo por nuestro programa. Eso equivale más o menos a más de 3.600 emprendedores, entre ellos muchos brasileños, que han pasado por el programa y aproximadamente de 81 países distintos. O sea, esto es una red bastante importante y puedes conocer gente de todo el mundo en el programa que en el futuro te pueda ayudar a hacer tus empleos. Los primeros objetivos del programa eran, en el fondo, posicionar al Chile como un hub de emprendimiento en Latinoamérica, y el segundo objetivo era cambiar la mentalidad de los chilenos. Como les decía, en el fondo era que el chileno dejara de pensar solamente en hacer negocios en Chile y que pensara en mercados como Latinoamérica y sobre todo el mundo. Esos objetivos ya se cumplieron. Entonces, hace 7 años atrás nadie decía Chile, que era Chile, salsa Chile, Chile sos, pero ahora podemos decir que Startup Chile ha entrado en todas las grandes ligas del emprendimiento en el mundo. Nuestros nuevos objetivos, en el fondo, ya a 6 años del programa, es seguir con los objetivos anteriores y ya están cumplidos, no olvidarlos, potenciarlos, pero nos pusimos como conclusión nuevos objetivos como por ejemplo ser el mejor hub para startups en Latinoamérica y uno de los mejores en el mundo, impactar la economía a través de startups de base tecnológica. Esto es súper importante. Startup Chile solo acepta emprendimientos de base tecnológica. Entonces nuestro programa ha pasado de un cambio, como era en el 2010, que era en el fondo cambiar a través de, si tiene un virus, cambiar el ecosistema de emprendimiento en Chile para los emprendedores chilenos, universidades y empresas, pero ahora lo que queremos hacer, o sea, donde se ha enfocado el programa, es generar un impacto en la economía. Lo que ofrece el programa es entrenamiento y soporte. Yo les voy a hablar un poco más de los beneficios del programa, pero esa es la idea de Startup Chile. ¿Cuál es nuestra oferta? Bueno, en este momento nosotros contamos con dos programas puntuales que tienen que ver, o sea, están orientados dependiendo de la madurez del startup de la persona que está postulando. La primera de ellas se llama ES Factory. Este programa está orientado a startups que llevan en etapa temprana, a nivel de concepto, y tiene la particularidad de que está orientado a equipos que se han liderado por mujeres. Así que si alguna persona, si alguna mujer que tiene una startup quiere postular, este es el programa para ustedes. Como dato les puedo decir que
que a nivel un promedio mundial, las startups lideradas por mujeres son aproximadamente un 7%. En Startup Chile, las startups lideradas por mujeres son un 21%. O sea, para que vean que en el fondo ya no están mujeres liderando empresas de nuestro programa. Como les decía, ES Factory está orientado a concepto, idea, y el fin de este programa es que las emprendedoras puedan sacar un prototipo, un MVP. Está orientado más al entrenamiento, como ven acá en esta zona de aquí. Está orientado más a la zona de entrenamiento, perdón. Pues recibimos aproximadamente de 20 a 30 startups por llamado. El siguiente programa se llama así. Este programa es para validar ya el prototipo. Lo que pedimos en el fondo son startups no mayores a 3 años de madurez individual. Y este programa está orientado a crear relaciones con el mercado y con inversionistas. En este programa, bueno, nosotros recibimos en este programa entre 10 a 100 startups por año. Y son 2 llamados al año. Es en el fondo el programa donde recibimos más emprendedores. Y luego de pasar por SID o por ES Factory, como somos un programa de Corfo, que es de la Corporación de Desarrollo de Chile, Desarrollo de la Producción, está la posibilidad de conseguir follow-up funds. Esto quiere decir que si ustedes pasan por el programa de Corfo, pueden postular a nuevos fondos, nuevo dinero, como para pasar la etapa de para escalar. Entonces, por ejemplo, una persona podría pasar por ES Factory, luego postular así, finalmente postular a los follow-up funds. Por año recibimos aproximadamente 250 startups. Como les decía, por programa, ES Factory, es decir, son 2 llamados por año. ¿Qué es lo que ofrecemos a los emprendedores de startups? Sí, bueno, primero es un acceso a nuestra red global. Nosotros tenemos un montón de partners a nivel global. Y no solo eso, una vez que los emprendedores pasan por el programa, dejan el programa en el fondo de aceleración, pasan a ser parte de nuestra red de alumnos. Entonces, tú y yo también son parte de la red de Startup Chile. Mientras ustedes están llegando, si quieren el programa, también nosotros lo ayudamos con lo que es el soft landing. Esto quiere decir que les ayudamos a llegar al país, los ayudamos con, por ejemplo, obtener su cédula de identidad, la visa y otros elementos más, más del día a día, como por ejemplo la cuenta del banco y hasta un simple teléfono. La idea es que ustedes apenas lleguen a Chile, sean capaces de empezar a trabajar directamente cuando consiguen su empresa. También ofrecemos un co-work free para ustedes, free cross co-work space. Tenemos un co-work nuevo, creo que ya más o menos lo hace 2 semanas, está reciente, está esperando por todos ustedes para que postulen y vayan a trabajar allá. Como les decía adelante, nosotros ofrecemos equity free money. Eso significa que los fondos que nosotros entregamos, que varían dependiendo del programa, por ejemplo, en el caso de ES Factory son 3 meses de aceleración, son $15,000, y en el caso de SID son 6 meses de aceleración, son $30,000. Todo esto es equity free. Además, tenemos distintos beneficios. Son acuerdos con distintas empresas que tenemos, que tienen esta cuestión en el fondo, con un montón de beneficios para los emprendedores, como por ejemplo con Amazon Web Services, tenemos asesoría legal, por ejemplo, si ustedes van a hacer negocios en Chile, es muy importante que entiendan cómo funciona la legalidad en Chile en ese sentido, etc. Desde cosas para ir y vivir en el gimnasio, en la lista, etc. Y finalmente, uno de los beneficios más importantes del programa es el programa de aceleración. ¿Qué significa esto? Nosotros entrenamos a nuestros emprendedores a través de 3 pilares fundamentales. Es el programa de aceleración, que es el crecimiento, conocimiento y el seguimiento. El conocimiento, nosotros tenemos un programa que se llama SAP Academy. Y todas las semanas hacemos un evento donde, por ejemplo, una persona experta en un área, por ejemplo, en healthcare o IoT, hace una charla en los emprendedores. Esto es gratis.
Queremos los stock que en el fondo con nosotros hacemos un seguimiento del crecimiento de su startup. Y bueno, tenemos distintos eventos durante el proceso de aceleración, un evento interesante podría ser participar en el Tequini, que son eventos que se hacen todos los meses con distintos temas. Por ejemplo, el Tequini de este mes va a ser relacionado con el fin. Entonces, nosotros invitamos a emprendedores no solamente de Startup Chile, sino de todo el ecosistema de Chile para participar del evento. Podemos decir que bueno, el año pasado y este año hemos sido reconocidos como una de las aceleradoras dentro del top 10 a nivel mundial y una de las más de las organizaciones más innovadoras en Latinoamérica. Podemos decir que dentro de los números generales, el 51% de las startups que han pasado por Startup Chile siguen vivas, siguen operando. Eso es más o menos 669 de 1.309, eso es alto, estamos muy contentos con este número. La valorización formal de nuestras startups, que solamente ha sido, la valorización formal ha sido de 41% de nuestras startups, equivale a 1.25 millones de dólares. Estos datos fueron levantados de la renta de 2016. El capital levantado por nuestras startups equivale a 420 millones de dólares, lo que es, como les decía adelante, nosotros somos entidad estatal y es dinero estatal que le entregamos a los emprendedores. Entonces, ese es el que se lo que han levantado los emprendedores es 10 veces el dinero que ha invertido el Estado para los emprendedores. Eso también es muy importante. Otra métrica que tenemos en el fondo son las ventas. Hasta el momento, vamos a decir que esa es la de los emprendedores de Startup Chile. Han vendido 276 millones de dólares, que se dividen en 42 millones de dólares de ventas en Chile y 233,4 millones de dólares en el resto del mundo. Pero bueno, les quería contar un poco de los números de los brasileños que han pasado por Startup Chile. Hasta el momento nosotros no hemos recibido, han pasado 88 startups de Brasil por Startup Chile entre los dos distintos programas y cada una de estas como mínimo tiene dos personas, las de TSF, por ejemplo, y otras tienen más personas. Estos son algunos ejemplos de startups brasileñas. Este se llama Menus. En el fondo esto es un marketplace para que los consumidores puedan ganar dinero mientras ellos están comprando sus tiendas favoritas. Ellos son parte de la red de Alumni, que ha pasado otro programa, y ellos han levantado 67 millones de dólares. Este se llama Beer por Coffee y es una plataforma para que la gente se pueda conocer, pueda en el fondo tomar su café o una cerveza y expandir sus redes sociales, ya sea para tener nuevos amigos, expandir sus redes de trabajo. Ellos van a estar trabajando en San Francisco. Casky es una startup de la generación 18 de Seed. Esta startup es, en el fondo, facilita los pagos internacionales entre compañías. Lo hace de una forma más profunda, así que la experiencia es segura y muy sencilla. Ellos fueron los ganadores del último de Madrid, Startup Chile, y en este momento ya están, se adjudicaron los pagos fondos, o sea, en el fondo van a recibir más dinero que van a jalar. Esta startup, actualmente, las dos últimas startups que tengo ahora las puse porque son startups lideradas por mujeres brasileñas dentro de Startup Chile. Entonces, esto también es muy importante porque son startups sumamente prometedoras. O sea, Naura es una startup que permite acceder a precios mucho más comunes, una plataforma que permite acceder a precios mucho más convenientes de distintas aerolíneas para elegir en el fondo el vuelo que más te mueve. Y el segundo se llama ClockQ, y la idea de esta startup es hacer más fácil préstamos de dinero para gente que necesita. Los próximos llamados del programa no tenemos las fechas exactas, pero ya son para el próximo año, que sería entre enero y marzo del próximo año. El próximo mes, creo que en el próximo mes ya tendríamos las fechas exactas y eso estaría publicado en nuestro sitio web, www.startupchile.org. En este sitio web está toda la información que ustedes necesitan
etcétera. Por si les interesa, pueden meterse ahí y revisar toda la información. Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, que son las más importantes, y aquí también nosotros informamos la mayor parte de nuestro proceso de exploraciones, donde se van a hacer, por ejemplo, meetups. Cuando nosotros abrimos un proceso de exploración, nosotros hacemos meetups a través de la distintas ciudades del mundo para que la gente en el fondo se informe a fondo de la postulación y que postulen el programa. Entonces, bueno, aquí está nuestro Twitter, arroba startchile, nuestro LinkedIn, que es start-chile, postular en LinkedIn, donde están nuestros webinars. Eso también es sumamente importante porque está toda la información de las postulaciones. Las preguntas más, preguntas que más se repiten, etc. Nuestra cuenta de Instagram y nuestro Facebook. Otra vez nuestro sitio web, y bueno, ese es nuestro equipo. Quiero agradecer a todos por los que están acá. Quiero agradecer por su atención, por estar aquí. Y nada, por los invito nuevamente a postular el programa. Si conocen a alguien que quiera postular también, para que en el fondo le comenten el sitio web.
nosotros es tener una red de mentores, entonces, que son expertos en distintas materias, por ejemplo, healthcare, IoT, economía, procedimientos legales, y ellos también te pueden asesorar o a través de SAP Academy o a través de un mentor que esté más relacionado con tu negocio. Nosotros, las personas del staff de Startup Chile, yo por ejemplo soy diseñador gráfico, pues tenemos distintas expertises. Y lo que nosotros hacemos también es asesorar a los emprendedores a través de las office hours. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando asesoría en comunicación visual, yo en el fondo te puedo ayudar a buscar un poco de orientar más el tipo, por ejemplo, abrir tu conexión con diseñadores. Quizás hacia dónde deberías llevar la comunicación visual de tu empresa, cómo revisarla, si va bien, si la práctica se ve como, etc. No, nosotros nunca tomamos tiempo. Se entregan los dineros totales, nunca se pide nada a cambio. Lo que sí se pide es que seas. Lo que sí pedimos a cambio es que sea responsable del programa. Hay actividades que son obligatorias, tienes que estar ahí. Y bueno, la parte del social impact que les hablaba hace un rato ya no es obligatorio. Pero eso ha sido muy interesante porque muchas startups la siguen haciendo de otra forma. Es muy gratificante. Lo único que pedimos es que trabajes en tu negocio, dedicación completa y has ordenado después con todos los documentos porque los dineros son de los contribuyentes chilenos y tenemos que después en el fondo demostrar que esos dineros se utilizaron correctamente. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias.